Amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos a De Lo Que Uno Se Entera. Estamos transmitiendo total y completamente en vivo y en full color, como debe de ser. Son las 3 de la tarde con 4 minutos en la capital de la República Mexicana, donde hacemos este programa. Yo soy el Chicken y déjenme contarles que hoy tenemos un par de invitados de ultra archi mega lujo. Si ustedes ya se subieron al tren de lo que está pasando con Barbie y con Oppenheimer, no se vayan a ir, porque en un ratito más viene nuestra querida Karen Villanueva, que se la sabe de todas, todas en cuanto al cine se refiere. Y vamos a arrancar este programa con un invitado de Luxor. De verdad, es un placer y pido fuerte aplauso para recibir al señor Josh Favela. ¡Bravo! Oye. Oye, oye, muchas gracias. Qué buena presentación. No, mi hermano, pues estamos contentos y emocionados de tenerte por aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? Pues fíjate que muy bien. Llegué anoche aquí a Ciudad de México. Tú sabes que vivo allá en Sinaloa. Sí. Que, dicho sea de paso, qué rico clima tienen en este momento aquí. Vine hace unas semanas y tenía mucho calor también, pero ahorita 18 graditos. No, ya, se agradece, hombre, ¿verdad? Ya. Hasta de repente un chipichipi está bueno, ¿no? Allá traemos 42 grados a las 11 de la mañana. No, no manches. Nomás para que sepan, ¿eh? Pues si no es, ¿por qué? O sea, parece manda. Sí, vamos a subirnos de una vez aquí. Ahí estamos ya en el live para que la gente vea que estamos ya conectados. Empieza a llegar la banda y empecemos a leer todas las preguntas para mi compadre Joshua Belán. Bueno, el próximo 2 de septiembre, sí, señor, va a pasar un evento muy importante en el Lunario de la Ciudad de México. Te vamos a ver, vas a cantar, va a ser una velada íntima. Cuéntanos un poquito de todo lo que va a suceder. Fíjate que voy a regresarme un tantitín para decirte que mi vida que se forjó a través de las canciones y siendo autor, tú sabes que claro, yo no cantaba, nomás le componía a los artistas. Y después la vida me dio la oportunidad de cantar. Digamos que el Lunario es eso que logra juntar esos dos mundos. ¿Por qué? Porque es muy bohemio. No es lo mismo que los claro, eventos que nosotros tenemos normalmente, que aprovecho para decir que este fin de semana estamos en Jalisco y en Zacatecas. Pero ya es, este fin de semana es jaripeo con toros, con banda, con fuego. O sea, sí, sí, todo en grande, como, ¿no? Como un show. O sea, muy espectacular. Sí, o sea, van jinetes contra todos los toros. O sea, sí, es algo bien bonito. Pero es el folclore mexicano y todo, pero me refiero que es un tipo ya de evento más masivo. El Lunario es otra cosa. El Lunario es poder cantar canciones que no se cantan de cajón. Claro. Poder, he recibido muchos mensajes de gente que nos sigue de hace mucho tiempo y son fans que agradecen las canciones escondidas del disco. Bueno, que a lo mejor se saben las canciones que me, no sé, cántame la de Gloria Trevi. Que ni siquiera estoy tan empapado de cantarle a seguido, ¿me explico? Y, claro, y el Lunario eso tiene de que se vuelve una bohemia, se vuelve un cotorreo muy íntimo y tengo muchas ganas ya de que sea 2 de septiembre. Te adelanto también que viene mi familia, o sea, bueno, mira, no van a los eventos, mi familia no va conmigo. Acabo de venir a una gira a Estados Unidos en noviembre, estuvimos por allá, bueno, digo acabo ya hace rato, ajá, pero estuvimos por allá en varias ciudades y todo, no fueron, fueron a Las Vegas, a Los Ángeles, no fueron. Y a este Lunario sí vienen. ¿Por qué? Porque ellos saben que esta es la bohemia y este es el cotorreo bonito y pues yo quiero invitar a toda la gente que se dé cita. Pero entonces está chido porque te vas a aventar todas estas rolitas que normalmente no te puedes tirar, sí, como dices, en el jaripeo y en todo esto, y van a hacer cosas, o sea, qué padre, porque al final de cuentas, pues mira, aunque otras personas las hayan inmortalizado, son tus rolas. Sí. Y eso está cool también. No, y aparte te avientas la historia de por qué surgió, o sea, es que es bohemia, pues, y uno que es así, que anda queriendo nomás un chisme. Pues se pone bueno el ambiente, te avientas tu traguito, o sea, es otro tipo de escenario y digamos que para mí es ese escenario donde se junta el autor y el cantante, como que ese es el punto medio, ¿no? Cantas o cuentas la historia de por qué, o fíjate, hay canciones que me han grabado, por ejemplo, hay una de Alejandro Fernández que tengo ahorita en mente, que me grabó, se llama ¿Qué sabe el olvido? Y la rola tiene, o sea, él lo movió ciertas cosas, porque así la sintió él, o sea, ciertas palabritas muy pequeñas. Sí. Pero a veces esas palabritas, yo voy a cantar la versión original ahí. Pues. Ah, y vas a decir, esto fue lo que le modificó el potrillo, sí, y yo voy a ir por esta parte, y por cómo dónde, le movió. Y qué sentido le cambió la rola, o sea, como que, es que a mí me gusta mucho eso porque soy muy bohemio, güey, perdón, pero la neta. No, pero está chido. Ahora, a ver, ya nos dijiste un poquito de esto, danos una probadita sin hacer más spoiler, de alguna rola que normalmente sea muy difícil que tú puedas cantar, que aquí sí vayas a cantar y que vayas a explicarnos también más por qué es, así como está el potrillo. Por ejemplo, una que no tenía en mente cantar, pero que en estas entrevistas, o sea, me he dado cuenta y se me ha acercado gente que me dice que esa rola les gusta mucho. Ajá. Una canción que me acaba de grabar mi compa Cristian Nodal, que le mando un abrazo, se llama Poquito a Poco, nunca la he cantado en vivo, nunca en mi vida,
Y tengo ganas, o sea, ahora tengo ganas de cantarla en el Lunario y poder explicar cómo surgió, cómo fue que se la di al Cristian, cómo, que esa es otra historia, porque fue en el estudio con el Jera MX y porque yo estaba con el Jera. O sea, como que hay un chorro de cosas detrás bien bonitas. La música te permite conocer mucha gente muy interesante, vivir el proyecto de otra manera, y tengo ganas de contar esas historias y de, por ejemplo, cantar esa rola. Esa es una que quisiera cantar. Canciones que me ha grabado Intocable, las de, no sé, el Julión, La Arrolladora, el MS, Recoditos, Oye, pero Jera. entonces va a ser un, porque además eso más los éxitos que te conocemos a ti, Sí. entonces va a ser un recorridito largo, no va a durar una hora el Ah, no, concierto. no, no. Mis conciertos nunca Siempre duran, siempre son son, machines. sí, un Y la ratito. gente que vaya y que aguante, y le vas a aplicar la de, como dice Chente, mientras más aplausos, yo sigo No, yo cantando. nomás cierro la puerta, ya nadie se puede salir hasta que esto se acabe, porque, quién sabe, qué tal que no aplauden, ¿va? Entonces, no, pues No, de manera no, no se ¿cómo no pueden te van a salir. aplaudir, hombre? No, vas a ver, a ti la gente te aplaude muchísimo. ¿Cuánto es lo más que te Gracias, acuerdas viejo. que te haya durado un concierto así, que tú hayas estado, que hayas volteado y has dicho, puta, ahora sí ya se me fue esto hasta el cielo? Normalmente yo trato de que sea de 2 horas y media. ¿Por qué? Porque ahí no, es como una película para mí. Ajá. 2 horas y media me parece Bien, prudente, decente. decente, bien. Y luego, cuando son 2 horas y media, siempre termina siendo 3 porque te alargas. Pero una vez me acuerdo haber escuchado 3 horas y media de show que llevábamos y dije, ¿en qué momento? Bueno, ya era una de ¿Qué esas películas de las de. pasó? Este es el Señor de los Anillos, dije yo. Pero toda Es completa, que a toda la veces trilogía. te emociona, a veces te emocionas. Y si la gente está ahí y está disfrutando, pues no le veo lo malo, ¿no? Obviamente no todos los eventos son iguales. A veces que te toca cerrar un Teatro del Pueblo, a lo mejor entre semana, pues no te vas a alargar así porque la Claro. gente tiene que trabajar. Pero a veces la gente quiere fiesta y uno también. Oye, me quedo pensando un poco de esta visión que puedes hacer hoy como a retrospectiva, como voltear atrás, como decir, ese chavito que estaba ahí en Código Fama, feliz, practicando, queriendo sacar algo, ese talento, ese arte, y todo lo que ha pasado desde ese momento hasta acá, tú volteas para atrás y cómo te vives, cómo te sientes, cómo puedes pararte en el espejo y decir, puta, yo soy todo esto que ha pasado todos estos años, ¿cómo lo vibras? Lo vibro de otra manera, no, no lo vibro así porque fíjate que últimamente he tenido muchos análisis internos que no quiero aburrir a la gente, ¿no? No, Pero no, como, pero no nos aburre, al bueno, contrario. creo que el éxito, digo, es bien sabido que cada quien interpreta el éxito de diferentes maneras, ¿no? Y, para mí el éxito es mi familia, yo vivo con mis papás en el rancho, para mí el éxito es una cosa bien bonita que es vivir lo más apegado a la realidad posible y poder Okay. venir y tener esta dualidad y decir, qué chido, voy a estar en un escenario pasado mañana, me lo voy a pasar a todo dar, pero el lunes yo estoy en mi casa trabajando Okay. y viviendo una vida lo más normal que se pueda. Eso para mí es algo bien bonito. Pero a donde iba yo con el éxito es que confunde de muchas maneras. Por ejemplo, y estuve pensando en eso, cada vez las industrias o cualquier negocio va cambiando, ¿no? Y de repente algo que no le dan valor en algún momento, de repente toma valor. Voy a ponerte un ejemplo en el boxeo. Julio César Chávez fue un hombre muy exitoso en el boxeo, ¿no? Sí. Y ahorita el Canelo es un hombre muy exitoso en el boxeo. Entonces tú dices, ¿quién es más exitoso? Y te pones a pensar, y entonces como hoy por hoy hay otras plataformas y otras maneras de capitalizar el éxito en el boxeo, a lo mejor el Canelo ha ganado mucho más dinero que Julio César Chávez. Claro. Pero no quiere decir que Julio César Chávez no haya sido exitoso en su época. No, y que incluso si tú te vas a los meros análisis de las peleas, pues a lo mejor sí era mejor Julio O a César, lo ¿no? mejor era hasta más famoso. Es que tú no sabes, Claro, era claro. lo traía Don King. No sé, estoy Porque inventando. además Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca sin tanta promoción, sin tanta publicidad, sin tanto Ahora, rollo, sin tanta red como hay no hoy. ganó ni el 15% creo que de lo que ha ganado el Canelo. Fíjate. Pero no quiere decir, el éxito confunde, es lo que te quiero dar a Sí, entender. O sea, a sí, sí, veces sí. confundimos dinero con éxito y no es eso. O sea, Julio César Chávez fue un boxeador muy exitoso, Claro. que a lo mejor en ese momento no se hacía dinero con eso, pero fue muy exitoso. Entonces, cada día, cuando trato yo de pensar en el éxito, de pensar en cómo se interpreta el día de hoy, hay un chorro de ideas o de otros caminos por los que la gente asume que tienes éxito. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Si no te ven subiéndote un avión privado, Ya no tienes hoy por éxito. hoy no tienes éxito. Pero eso no tiene nada que ver. Claro. Incluso hasta a veces digo, ya sé que tienes avión, ya no subas eso. O sea, O normal. los O sea, 55.000 carrazos, ¿no? o sea, sí, está bien, pues. Y cada Sí. quien, y a lo mejor a mí me gustan los caballos, Claro. pero el caballo no es un sinónimo de éxito, ¿no? No, pero está muy interesante lo que dices. Porque además eso también tendrá que ver un poco
con esta manera en que tú has hecho tu carrera, y a qué voy con esto. Finalmente, una persona que escribe canciones y que te das cuenta, y a lo mejor estás tú sentado en tu casa y volteas y dices, puta, ¿cómo pegó esta rola mía? Y luego la gente ni sabe que es mía. Quiere decir que tu ejercicio de ego no está desbordándose ni está diciendo, quiero que... Claro, la vida te llevó, porque además eres muy talentoso y arriba del escenario también lo haces muy bien. Gracias. A que hoy también puedas ser un cantautor y que estés ahí, pero simplemente de autor, yo creo que tú, por lo que me estás contando, eras feliz. La vida del autor exitoso, claro. Claro, ¿no? Claro, claro. Es la vida de ensueño. Puedes estar en el lugar que quieras del mundo haciendo una rola y llega el momento donde te las piden a ti. O sea, es una vida muy bonita. Lo que pasa es que yo, desde niño, cuando ahorita que sacabas el tema, desde que yo estaba niño y entré en un reality show, yo quería cantar. O sea, mi sueño era cantar. Y la vida, obviamente yo no tenía los medios ni los recursos para ser cantante. Y hay que decirlo también, ser cantante cuesta dinero. Claro. Entonces, claro, a mí el camino que me dio la vida fue escribir canciones. Y me dio la oportunidad de cantar. Hoy vivo ese sueño, pero no pierdo de vista ni me pirateo. Yo sigo muy agradecido, y eso es lo que trato de hacer todos los días, y mi agradecimiento es hacer otra canción, en ser autor, que la vida me dé esa oportunidad. Para mí es algo bien fregón, bien bonito, y vivo eso. Tengo muy buenos amigos, me la llevo con todos los cantantes, a nivel amistad. Me gusta mi vida, o sea, me gusta esto, la sencillez, la magia de las cosas simples. No sé, tal vez me agarró en otra etapa también, o tal vez me costó mucho trabajo al principio. O sea, es que todo te va forjando y te va convirtiendo en una persona, ¿no? Entonces, me costó muchos años. Pero tampoco le sacateas al reflector. ¿A qué voy? Por ejemplo, un día te dicen, oye, vas a ser coach de un reality como La Voz, y vas a estar ahí, y vas a tener... O sea, eso te gusta también. O sea, también lo vives y lo disfrutas. Y dices, puta, está bien chido, que venga el foco, ¿no? Claro, y me vine a vivir para acá y para poder hacerlo, y me mudé otra vez, y yo aquí viví muchos años, le debo muchas cosas a Ciudad de México. Yo creo que nadie te cuenta vivir en esta ciudad, y es una ciudad que te enseña bastante. Y me vine a los 13, 14 años, hasta los 19, 20 me fui, y todos esos años fueron de aprendizaje. Por ejemplo, ahorita que regreso, conservo amistades. Ahorita, saliendo de aquí, si Dios quiere, voy a la pizzería donde me alimentaban cuando estaba morro yo, y donde me daban... ¡Qué chido! Donde me ayudaban, porque vivía solo. Entonces, ajá, ahí yo me acercaba, y de repente de lo que comían, pues todos los que trabajaban ahí, pues me... juntábamos nuestro dinerito y hacíamos diferentes comidas, y a veces pizza en la noche. Por eso eché panza. Y ahorita voy para allá, voy a saludarlos. Y les caes normal, como un compa. Y se ponen muy contentos, la neta, cuando llego, ¿qué onda? Porque pues son, no sé, son recuerdos, son anécdotas, son vivencias, y me gusta mucho. Y en esos momentos donde dices, me costó trabajo, estaba difícil, le juntábamos para la pizza, ¿te acuerdas de alguna cosa extrema, medio loca, medio rara que hayas hecho para decir, quiero llegar, tengo que llegar, voy a hacer lo que sea, le voy a ir a tocar la puerta, le voy a ir a aventar una piedra, le voy a hacer... ¿Qué hiciste? Yo hice muchas locuras. A ver, cuéntame una, sí, la que más te acuerdas. La primera es que mi papá me dijo que me regresara ya. Me dijo, ya no te voy a mandar dinero. O sea, yo teniendo 14 años, obviamente, alguien me mantenía, ¿no? Entonces mi papá me mandaba dinero para la renta, para comer, y sí. Cuando cumplo 16, 17, por ahí me dice, hey, no está pasando lo que quieres que te pase ni lo que yo quiero que te pase en la vida, que es, pues, que vivas de la música. Ya regresate y ponte a estudiar. Le dije, pa, con todo respeto, la neta no me voy a regresar. Y yo nunca le doy la contraria a mi papá. Para mí mi papá es mi sensei, pero tenía yo que decir que realmente quería esto, ¿no? Entonces me dice mi papá, no te preocupes. Pero me empezó a no mandarme dinero. ¡Dala! Para forzar que, claro, me regresara. Y yo puse una taquería. ¿Pero y en cómo? Metro, con Don Genaro, que todavía, y ahorita lo voy a ir a saludar, en la tiendita de la esquina, me prestó un asador, y compré un tablón, y yo tenía una taquería en la pura curva de Avenida Toluca, que se montaba y se desmontaba. No crees que con local ni nada, o sea, todas las tardes, abría nomás jueves, viernes, sábado, y a veces el domingo. Todas las tardes montaba y desmontaba, y eran tacos nocturnos, porque yo quería captar a la raza que venía del antro. Claro. Y le puse el taco vaquero. ¿Pero tú solito? Yo solo. O sea, tenía amigos que después me ayudaban y, o sea... Pero tú cocinabas y metías... Yo asaba la carne, compa. Yo iba a la Merced en metro con cubetas. ¿A los 14? No, ya tenía... Ya tenías 10, un poquito ya, más. Era cuando mi papá quería que me regresara, 17, 18 bueno, años. Bueno, pero igual, 17 años. Te sí, ibas por... o sea, pero donde voy es que yo he hecho muchas locuras. No, pero espérate, es que esto está interesante. Sí. Te ibas a la Merced con cubetas. Las cubetas para poder traer la carne, le decimos tomatillo nosotros, el tomate verde, el jitomate...
para hacer las salsas y todo eso. Entonces además tienes buen sazón, porque pues si se vendían, pues creo que le pegas rico ahí, ¿no? ¿O qué? Pues me iba bien, fíjate, en los tacos. O sea, neta, me iba bien, nomás que sí es una... O sea, mis respetos para toda la gente, le mando un saludo a toda la gente que tiene un puesto de comida. Chinga, ¿no? Es una cosa súper, súper difícil y realmente hay que tenerle amor también a eso, neta. ¿Cómo te da más? Y puede ser igual, ¿eh? Pero más bien yo creo que es una sensación que aunque sea igual de bonita, tiene una diferencia. De ver un éxito tuyo, cantado por ti, en los primeros lugares y que la gente se lo sepa y que todo el mundo... A ver un éxito tuyo cantado por alguien más igual en los primeros lugares, ¿cambia la sensación? Sí, completamente. ¿Cómo es? Completamente, y no es ninguna mejor que la otra, pero en el tú sabes del esfuerzo que hay detrás. Y cuando eres autor, te ves realizado sin tanto esfuerzo, güey. O sea, la neta, pues hablando claro, o sea, tú hiciste una rola y hacer una rola no merece ni pretende ni en ningún momento debiera ser un esfuerzo. Debería ser una cosa de, pues a lo mejor sacar lo que tienes dentro, es un momento de, no sé, es una cosa muy íntima pero muy bonita. No pretende un esfuerzo. Ahora, que te la graben, pues a veces sucede bien sencillo que se graban. Y que tú quieres una ruptura, es Julián, y me marcas y ocupas una canción y yo te la mando. Y fue lo que estabas buscando, estabas sintiendo en ese momento. Y de repente, ¡pum! Y te pasan cosas bien afortunadas. Y ¡guau! O sea, yo no hice más que agarrar una pluma y en una libreta escribir una rola. Bueno, eso, pero más que, súper fregón. Ya eso está... Sí, pero no costó un esfuerzo. Claro, claro. Y ser cantante y estar en primer lugar, eso cuesta. O sea, y no me refiero nomás monetariamente. Me refiero... Hay algo que hiciste de lucha detrás para poder lograr eso. O sea, no es una... No nomás pasa. Sí le pasa a ciertas gentes, pero es muy raro. Oye, la neta, y... no creas que todas las carreras son iguales. Hay... O sea, el número uno se trabaja. Claro, no, claro. No llega... Sí, no, ya estoy aquí, ya me paré, ya estoy en el auditor. Claro, sí, y el rollo del autor pues es un poco más benévolo en ese sentido. Pero también el rollo del autor debe tener este escenario que te voy a plantear ahorita y que seguro te ha pasado. A ver. Que de repente escuchas una rola ya grabada, ya bien, y dices, ay, güey, no era así, no completamente, completamente. Y también, oye, y también el otro, ¿eh? O sea, el del de, ay, güey, pues no me lo imaginaba así, pero hasta sonó más chida. Sí, con ¿qué ha pasado siempre esos dos? Me pasa es con Julián y con Alejandro Fernández, siempre que me graban una rola, termina sonando... O sea, muy, mucho mejor. Mejor de lo que te la imaginabas. La neta, sí. Y o sea, también que dices, Nodal me sorprendió con esta última, con esta canción que me grabó. La escuché y dije, no, man, o sea, las llevan a otro nivel porque son cantantes. O sea, tienen una cosa muy especial aquí que Dios les regaló y que cuando lo ponen a servicio de una buena canción, no, sin raspar muchos muebles, la verdad no. Pero es la verdad, hay una la verdad. Rola y la verdad es ellos le suman su talento, se sale del estadio, pues. ¿Y cuando es el caso opuesto, aunque lo oyes y dices, ay, güey, ya me destrozaron esta? Se siente bien feo porque hay soldados caídos, les digo yo, que hay canciones que mueran en el camino, que a lo mejor era su destino, era la gloria de esa rola, o sea, a lo mejor una muy buena canción, pero no tocó la fortuna de que la grabara la persona que le correspondía. Y no quiere decir que cante mal o bien, o sea, o que es simplemente, tomar un ejemplo muy tonto, ¿verdad? Pues... Porque así soy. No, tú dilo, hombre. Ahí toma. Hay una profesión en las disqueras que se llama AIR, que son los tipos que juntan artista y repertorio. O sea, es decir, no nomás una buena rola, ya es una buena rola. Ajá. Hay que buscar quién la va a cantar. Entonces ahí te va un ejemplo. El Zapito. Ajá. Eso no es una buena rola, bueno, eso vamos a verlo. La historia dice que sí porque le cambió la vida. Por a ser Belinda. Exitosa, ¿no? Es exitosa. Sí. Bueno, ahora, si lo hubiera grabado Don Vicente Fernández en paz descanse, ¿hubiera sido exitoso? No creo. Yo tampoco. ¿Por qué? Pero ¿cuál es lo interesante? Sí, que se juntó el artista y el repertorio. Sin embargo, esa canción le pudo haber cambiado la vida a Belinda. Claro. ¿Ya me entiendes? Sí. Entonces, sí. A veces no es que sea una mala o buena rola, simplemente no es para ese cantante. Y cuando tú te das cuenta que vienen esos soldados caídos. O sea, ¿cuál es como el siguiente paso? Decir, a ver, levántese porque yo la voy a agarrar y yo la voy a cantar. A veces me aferro a eso y luego también llega a mi mente, bueno, pues es que hay que hacer más canciones, ¿no? Y hay que, pues, buscar que hacer una nueva rola. A veces también, ¿por qué no decirlo? Muchos artistas han visto a esos soldados caídos y la regraban.
Ah, eso está. Y eso está bueno. Eso también está porque bueno. Porque la graba alguien que nada que ver, que la escuchó y dijo, uy, está bien buena la rola y no. Ay, y lo vuelven a grabar. Y eso está chido. ¿Y cuando has visto esos soldados caídos, agarras y le llamas a la persona que la cantó y le dices, no era por ahí o ya mejor no te metes? No, yo no me meto en eso. Pero sí, por ejemplo, es que el autor también tiene que respetar el momento donde el cantante está haciendo su papel y su. O sea, un autor, por ejemplo, yo casi nunca o nunca digo esa canción es mía si el cantante no lo ha dicho. Okay. ¿Por qué? Porque no es mi momento de brillar, yo la hice y ya. Pero no, pero por ejemplo, si me atrevo a decir de Nodal, bueno, es que acaba de decir una entrevista. Entonces yo me siento, pues si él lo dice, claro, yo estoy también tranquilo de poder decirlo. Nati Natasha acaba de salir con una canción mía que se llama La Falta Que Me Haces. Pero hasta que una vez que ella lo dice, yo lo digo, porque... ¿Yo qué voy a decir? ¡Ey! ¡Esa rola es mía, la que grabó! Pues, ¿cómo te ves? O sea, hay que respetar los tiempos y los procesos. Y eso también es algo que aprendes con el tiempo, ¿no? Y ya me desvié un poco, pero de morro, una de las cosas por las que empecé yo a poner el estudio y a producir música fue por eso. Porque a veces mandaba las canciones y terminaban siendo una idea completamente diferente a lo que yo tenía en mi mente. Decía, ¿cómo le puedo hacer para acotar? Digo, nunca va a ser perfecto, pero digo que el margen de error, un poquito hacerlo más cercano a lo que tú idealizas, ¿verdad? Para tu canción, y por eso puse un estudio hace 12, 13 años y ahí está todavía. No, pues de verdad es que nos podemos quedar aquí horas y horas platicando contigo y hablando de lo que va a pasar, y yo creo que estas horas y horas y estas charlas y estas historias vamos a conocerlas el próximo 2 de septiembre en el Lunario, así que mi hermano, yo de verdad te agradezco por estar aquí, te agradezco por todo tu talento y te agradezco por lo que le has dado a la música, y no nada más estoy hablando del regional mexicano, sino todo lo que has hecho con tus composiciones que han llegado a muchos artistas de otros géneros, lo cual ha estado bastante, bastante chido, así que pues muchas felicidades, gracias por estar de volada, mira, algunos saludos aquí, dicen, ¿qué pasa con tu gira dentro de la República Mexicana? Bueno, por verte en León, Guanajuato, dice Ale Acosta. Vamos a estar cerca de León, vamos a estar cerca de León en Tlacuitapa, Jalisco, este 29. Eso, no, más para que el 30, perdón, el 29 estoy en Nochistlán, Zacatecas, 29 de Tlacuitapa, Jalisco, y está como una hora de León. Ah, para que vayas, dice May. Soy tu fan, que cuando escucho una canción en otro artista, sé que tú fuiste quien la compusiste, y sé cómo es tu toque especial, son tus letras, fíjate, qué bonito. Perrón. Eso es algo que también se hace con el tiempo y que la neta uno agradece cuando los fans saben así ya diferenciar o escuchar una rola y dicen, este es este güey. Te mando un abrazo, carnal. Y fíjate, dice Gabriela, saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Celia nos está viendo desde Mazatlán. Angélica desde Piedras Negras, Coahuila. Diana desde Tlahualilo, Durango. Dice Alma que para cuándo vas al Estado de México. Ani que una fecha para Puebla. Dicen acá también que cuando vas a Saltillo, dice Dora. No, bueno, pues es que quieren que también solo es uno, no se puede partir en tantos lugares, aguántenme tantito, ¿no? Dicen acá, gran compositor, saludos, dice Julia, Rocío Pérez te manda corazones. Sí, dice Jazz, aparte de tu música, amo tu humildad, tu sencillez, es lo que te hace grande, fíjate. Muchas gracias. Saludos desde Angostura, Sinaloa. Ah, esos son paisanos míos, está cerquita. Fíjate. Dicen acá, dice Tere Martínez, saludos, me caes súper bien, eres una gran persona, saludos del Estado de México. Natalie, lindo verte, saludos desde Canadá, a ver cuándo vienes por estos lados, besos y abrazos, órale. Bendiciones. Pero nadie dice que le gusto. No, Cristo, mira los corazones ahí, puro corazoncito. Saludos desde Allende, Nuevo León, o sea, son saludos para ti, pues, o sea, saludos, Mitzi Morales dice, podría estar escuchando Dios Favela por horas, qué bueno que le den estos espacios de promoción y atención, fíjate, no, gracias, pues es que este señor es grande, pues cómo no, dicen por acá, saludos desde Guasave, Sinaloa, paisanos también. Favela. Mi amor, mira, ahí está Lupita, dice, mi amor. Es que sí, digo yo en las canciones, pero mi pues amor. Pero ya te lo está diciendo también a ti. Trururú dice, saludos desde la tierra que te vio nacer, te admiro mucho, te sigo desde pequeño. Bueno, es que hay tantos saludos desde Linares, Nuevo León, desde Argentina, ya nos están poniendo acá también. Mira, dice Mónica, tuve la oportunidad de verte en Huachinango, me encantabas y verte fue increíble, tu humildad es increíble, no cambies, saludos desde, no, yo dije Huachinango, estoy mal. ¿Sí? Huachinango Puebla. De estar hace poco ahí. Dice, saludos. Dicen aquí, te amo, Dios Favela, cásate conmigo, dice Celia, guapochulo, dice Dora, te amo, dice Natalie, ahí está, ya ves, Mary dice, mi amor, Aurora, saludos de Tepoztlán, Morelos, bueno, pues ahí está la gente. Y yo quiero aprovechar, por ejemplo, toda esa gente que dice, ¿cuándo Puebla? La verdad es que Puebla no está tan lejos de por acá, digo, depende de qué municipio de Puebla, ¿no? Pero Puebla no está tan lejos y a toda esa gente que se pueda dar la vuelta al Lunario,
Sé que se la van a pasar muy bien. Y vienen gente de muchos lados. He recibido así comentarios de que venimos, vamos desde Sonora y nosotros vamos de Jalisco. Y nosotros. Entonces, ojalá que sea una bonita fecha para que se quede en nuestra mente y nuestro recuerdo. La verdad, ya voy a decir lo último de esto. No, dilo, No, dilo. probablemente no. En mi idea, en mi concepción, hasta ahorita, porque a veces la gente cambia de forma de pensar, pero hasta ahorita, mi idea es hacer solamente una vez el lunario. O sea, con la Okay. idea de que se quede como eso especial y llevármelo en el corazón. Entonces, espero que pues se den la vuelta y puedan disfrutar esta presentación conmigo y mi familia, que ahí vamos a estar. Hay sorpresas, porque hay varias sorpresas. Incluso se lanzó una convocatoria para que algún fan pudiera subirse a cantar conmigo Qué una buena canción. Sé, onda. porque mucha gente me sigue porque escribe, mucha gente me escribe porque canta. Y entre hoy y mañana queremos seleccionar a la persona que se va a estar subiendo a cantar una canción ahí con nosotros al lunario. Bueno, en fin, muchas, muchas sorpresas. No se lo pierdan, 2 de septiembre y pues gracias por el Y espacio. la convocatoria, chéquenlo a través de su Instagram y de sus redes sociales, donde además hay muchísima gente. El Instagram ya casi el millón, bueno, una cosa brutal. Así que, mi Muchas gracias, hermano, pa. gracias por acompañarnos. Un gustazo, todo el éxito Gracias, y viejo. aquí te vemos pronto. Gracias a todos, Dios los bendiga y pues, nos vemos pronto. Gracias, él es Dios Favela, muchachos, aplauso. Y ahora, mira, vamos a recibir que viene por acá. Pásale, comadre, pásale. Mira, te presento a Dios Favela, ¿eh? ¿Qué Hola, ¿cómo estás? tal? ¿Qué onda? ¿Bien y Los tú? estoy escuchando, ya me quería meter al chisme, estaba Ta, pronto tú para pásale, mira, pues pásale, adelante. pásale. Así ¿Acá? que mi compadre, Va, muchas adelante, por gracias. favor, Ni te adelante. quito, de Gracias, qué bueno, gracias, amigo. Gracias por compa. todo. Síguenlo pasando Gracias, bonito, ¿eh? gracias, gracias. Aquí Gracias, estamos y que siga el bye. éxito. Y nosotros aquí seguimos porque ya llegó el momento de que estamos pinkis pinkis. Eso, me encantó que te viniste de rosa, no lo Pero había mira, venido. entre rosa y negro, ¿no? Porque dije Barbenheimer. Barbenheimer, me ¿Y qué onda? ¿Y encanta. qué onda? ¿Andas al Ah, tiro? no, con todo. Aquí está Karen Villanueva, muchachos, aplausos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues es que me urge platicar de Barbie con alguien que le sabe bien como tú y que además, bueno, pues estuviste ahí cerca de los actores, los entrevistaste, has estado pues muy metida en todo el proceso de Barbie, ¿no? ¿Qué Así tal es. el trancazo de su primer fin de semana? Estuvo cañón. Estuvo cañón, ¿cómo le fue? O sea, a ver, entre esta y Oppenheimer, que Barbie recaudó más, me parece que eran como 155 millones lo que llevaba Barbie contra 80 de Oppenheimer. O Sí. sea, de todos modos, Sí, estaba pues bastante le bien fue los bien a dos, los otros. pero entre los dos generaron mucho, mucho, mucho. Y de hecho, Greta Gerwig, que es la directora de Barbie, Ajá. es la primera mujer directora que logra hacer algo así en el fin de semana de estreno. O sea, que le vaya Wow. también a su película. Entonces siento que ya viste Barbie, ¿no? Sí, ya la vi. Pues con todo el tema de empoderamiento femenino y así, se me hace que estuvo on point que justo una mujer directora haya llegado Haya a llegado eso con ahí. una Pero película con además este está bien chido tema. porque ella hizo Women Talking, ¿no? ¿Un qué? La de Women Ah, Talking. sí. Que estaba para. Y yo Sí. decía, wow, qué película tan fuerte, qué película Sí. tan llena de mensaje y Sí. todo. Y luego dices, ella va a ser Barbie, mi Greta. A ver, espérame, por. Y ya ves Barbie y dices, ah, ya entendí todo, ya capté. Sí, venía algo que no era. Y siento, a ver, ahí te va. Yo Sí. la fui a ver al cine como persona normal, como todos vamos a ver al cine. De repente tenemos screenings, que es cuando la ves como antes Ajá. de ir al cine. Y en esta ocasión, pues la chamba no me dejó, ¿verdad? Entonces fui a verla normal y había muchísimos niños, chiquitos, o sea, que niños. Sí, Y sí. yo solo entré y dije, pues no es una película para niños, pero a ver, pues claramente te vas con la finta de que Barbie tal vez es un live action, tal vez tiene que ver con las muñecas nada más. Y esa es la primera media Sí, hora. De pero ahí en fuera no no es es para. Barbie en el cascanueces, ¿verdad? Claro. Esas de caricaturas que ves Barbie, que sí es una película muy infantil. Yo coincido Y de ahí viene 100% el tema de que sea contigo. de Greta Gerwig, o sea, de que Claro. hace películas tipo Lady Bird o Mujercitas, y pues no iba a ser algo así, iba a ser algo mucho más deep. Y Claro. pues ahí tienes a los niños llorando en la sala de cine, ¿verdad? Y yo, hijos. Pues es que, a ver, sí, o sea, sin hacer muchos spoilers, muchachos, en la primera escena hay un destrozadero de juguetes y dices, a ver, espérate, esto ya no es para chamacos. La primera media hora todavía podrían aguantar los chamacos viendo Pero ya como todo ves. rosa y el mundo de Barbie, la música. Pero ya después cuando llegan al mundo real y ya te empiezas a meter como este tema Sí. deep, que es lo que quería lograr Greta Sí. Gerwig, como llegar al tema de las mujeres, el empoderamiento. Luego empiezas a ver el tema de Ken y como Ken, sin spoilerles nada para que la vayan a ver, pero pues sí les voy a platicar un poquito, mira. Como Ken se empieza a revelar también cuando llega al mundo real. En el mundo de Barbie, Ken es nada, ¿no? Ken es Sí, como. cero a la izquierda. Exacto, Ni Barbie casa es todo, tiene, ni nada, sabemos dónde nada. vive. Todos los días, todas las noches son noches de niñas. Él le dice como, ¿me puedo quedar aquí a dormir y la otra para qué o qué? Yo estoy bien así. Porque además lo frenzonea gacho. O sea, él Gacho. enamoradito. O sea, Ken está enamoradísimo de Barbie y Barbie siempre lo No lo frenzonea. necesita, no lo No, ocupa. ¿pa' Es como, qué? no, ¿y para qué te quisieras quedar a dormir? No. Ajá. Y cuando llega al mundo real y dice, oye, pero pues aquí los presidentes son hombres, o los CEOs son hombres, o los policías son hombres, y entonces el otro dice como,
¿por qué vivimos así de mal en Barbie World? Y entonces viene como esta revelación de los Kens. Como que lo cool de Barbie es que cada escena que tú ves y que podría pasar desapercibida como una buena escena, tiene un trasfondo bastante profundo y trae un tema social fuerte. A ver, yo te quiero preguntar algo, tú que le sabes mucho al cine, y te lo pregunto como un aficionado. ¿Qué tanto podemos perdonar ciertas cosas del guión de Barbie? Te voy a poner un ejemplo. Okay. Como de, hay una escena, digo, no estamos spoileando lo importante, amigos, para que si no la han visto, tranquilos. Hay una escena, por ejemplo, donde a Barbie, bueno, hay dos escenas donde a Barbie la meten a la cárcel. Ajá. ¿No? Y jamás nos damos cuenta cómo sale, quién le ayudó, por qué salió, quién pagó la fianza. Simplemente ya está en la cárcel y siguiente escena, estoy afuera. O sea, y es el mundo real. O sea, ¿qué tanto le podemos perdonar al guión este tipo de brincos rarísimos por el mensaje que nos está contando? Ahí te va lo que yo creo. Yo creo que desde que llegan al mundo real, no te presentan un mundo real real. O sea, okay, te presentan un mundo real, pero de todos modos medio raro. O sea, ves a los godines, todos igualitos como robotcitos y como con desde el principio diálogos que no son reales, o sea, como que desde el principio hay algo que está raro, ¿ves? Y de repente también como que la gente en la calle parece que están a punto de hacer un como flash mob. Entonces siento que yo lo rescataría en que no te presentaron nunca un mundo real tal cual. Siempre okay, te presentaron un mundo raro, donde una Barbie podía llegar, porque a ver, así es como sucede, de que sí, sí, se escapó la Barbie del mundo de Barbie. ¿Y cómo llegó? Llegó. No tenemos idea. Y ya está. Entonces siento que eso a mí me hizo como todo el sentido. Nunca me pusieron un mundo así tan formal. Siempre fue como que estás viviendo en un mundo alterno que te quiere dar ciertos mensajes basándose en esta locura de Greta Gerwig de película. Es lo que a mí me Está muy interesante, porque yo decía, a lo mejor es que dentro de Mattel, porque hay una parte en la película donde ella entra, bueno, los personajes entran a las oficinas de Mattel, ajá, donde además es una ridiculización espectacular que le hacen a los mismos Mattel, trabajadores y dueños de Mattel y sí, toda la gente de Mattel, que me pareció eso espectacular. Espectacular. Incluso hay una escena de una persecución que no, que en el mundo real no puede pasar. Exacto. ¿No? O sea, no hay manera que alguien en el mundo real sea tan bruto como para no... ¿sí? No, y luego se encuentra la señora de repente, claro, de la... O sea, ya... Sí. Nada está tan real si te fijas. O sea, nada. Entonces siento que esta cosa absurda hace que sigas metido en este mundo raro y solamente disfrutes, pero como que eso, ese sería mi tema. No te sientes solamente a disfrutar y dejar que pase. Siéntate a sí disfrutar esas escenas, dejarte llevar por la película, pero intentarle pensar por qué están diciendo eso, por qué están hablando de ese tema, por qué se encontró una viejita, por qué es así como debería de funcionar, por qué Ken dijo ese tema. O sea, todo tiene un trasfondo social bastante importante. Yo lloré como 3 veces de que yo estoy súper, no sé. Sí, claro. Me identifiqué mucho con la, no, claramente no con Barbie, pero con la película, con la humana. Bueno, pero Barbie tiene cosas interesantes. O sea, la misma Barbie, mira. A ver, te voy a decir algo. A ver, échamelo. Yo soy hombre. Ok. Okay, ¿verdad? No tengo masculinidad frágil, se los prometo. Ok. Me pongo una chamarra rosa y fui a ver Barbie y fui feliz. Y me ¿lloraste? Gustó. Pues no igual, pero me conmovió y okay, me gustó. Ok. Y te voy a decir desde mi perspectiva algo que yo pienso. Para mí, no es un discurso feminista. Ok. Y te voy a decir por qué lo pienso así. Para mí, un discurso feminista hubiera sido... Vamos a empoderar a la mujer. Vamos a llevar a las mujeres a un lugar a donde tienen que estar en la sociedad. Pero me parece que Barbie va mucho más allá de eso. ¿A qué voy? No nada más es mujeres tienen que estar en un punto en el que no están hoy en la sociedad, sino también es, hey, hombres, ubiquémonos. Y todos como sociedad, y toda esta gente que empieza a hablar de racismo y de los colores de la piel y de las ideas y de las etnias y de todo. O sea, creo que Barbie va mucho más allá de un mero discurso feminista, que ya por sí hubiera estado bien, pero que creo que lo rebasa. Eso es lo que yo sentí. Totalmente, y otro punto, por ejemplo, que va como a favor de lo que estás diciendo, hablan mucho, en lo personal yo me quedé mucho con el tema de cómo las mujeres nos atacamos entre nosotras. Sí. Entonces, ves a una chavita, como la hija de la principal de la persona, de la humana, cómo puede hacer basura a otra niña, y hasta la niña le dice, no te la acerques porque ella sabe qué decirte para que te vayas llorando. Sí. Y entonces, ves cómo este tema de cómo entre las mujeres nos ponemos el pie todo el tiempo. Entonces, sí se van a un tema mucho más profundo. Se van a algo, el tema de los Kens revelándose y siendo abajo, lo puedes voltear a cualquier parte de la historia, y entonces eran las mujeres, y entonces en cualquier momento pueden ser los hombres. O sea, como que aplica para exactamente todos. Y entras a una parte donde dices, es que Barbie
estereotípica, porque además me encanta, porque así se llama, ella y es la Barbie estereotípica, o sea, es la Barbie, pues, la que está ahí, ¿no? La que existe y está en su casa y es feliz porque no es ni la presidenta, ni la doctora, ni la nada. Solo es perfecta. Ah, solo es la que es perfecta. Pues es una mujer que también puede existir en un mundo real y que es estigmatizada por eso. Exacto. Y que le van a decir, ay, claro, como tú eres rubia y de ojos azules, tu vida es fácil. Pues no, no necesariamente. Y entonces a lo mejor ahí venimos con este rollo de, claro, desde su privilegio, claro, desde esto, claro. Todos estos lugares comunes a los que hoy caemos, y que a mí me parece que Barbie también a esa gente le pone una sacudida. Y es como de, hey, aguántenme las carnitas, tampoco va por ahí. Por eso te digo que creo que va más allá de un discurso feminista. Totalmente, ¿lo ves así? Totalmente, sí, todo el tiempo. O sea, lo que acabas de decir y el hecho de que todas las burlas te sientes identificado como la Barbie que le levantabas el brazo y le crecía. Ajá, las boobies. Y dices, ¿cómo es posible que acepte eso? Claro. O que de chiquita tu mamá te compraba cosas así, es que nosotras solitas. Pero sí, hay muchos temas. Hay muchos temas que tienen que ver con justo la mujer, con los hombres, con el racismo, con el tema también, por ejemplo, de las fronteras o cosas así. Vayan a ver Barbie. No nada más es como para empoderamiento femenino. Y no les vamos a contar el final, pero en la última escena, hay un chiste ahí donde yo decía, ¿cómo van a terminarlo de resolver? ¿Cómo lo van a acomodar? ¿Qué va a pasar aquí para que no sea esto precisamente un discurso ultrafeminista donde los hombres no valen para nada? Y hay un chistecito, un guiñito ahí donde dicen, y aquí va a pasar este, y hasta un guiñito de ojo de una persona muy importante de Barbie, que además es la presidenta, que dice, claro, sí, bravo, te encantó mi dinero, ¿no? ¿Crees que haya dos? Yo la neta dije va a haber dos. Iba a tratarse de Ken. ¿Será? A mí me quedó, antes de ese hubo otra cosita bien, ahí como una escenita, como, y ¿qué dije, puede ser? Ken's ser. Nation, tan salves para la que sigue. Ahora, ¿por qué hubo tanto rollo que el Barbenheimer, que el Oppenheimer y Barbie juntos y esto y lo otro? A ver, para quien no tenga ni idea de esto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del Barbenheimer? Pues viene del verbo, no te creas. Barbenheimer, a ver, normalmente pues, cuando tenemos estrenos de verano, yo trabajo en Cinépolis. Ajá. Entonces les platico un poquito. Cuando hay estrenos de verano, pues tienes un fin de semana, no sé, Misión Imposible. Al otro fin de semana, Barbie. En este caso, fue un fin de semana Misión Imposible y el otro fin de semana, Barbie y Oppenheimer. Barbie siendo la película más esperada del verano y Oppenheimer viniendo de Christopher Nolan, que es... Sí, pero que además es profundo, exacto, profundo, ¿no? Exacto, digo, ese es mucho más segmentado, ¿no? O sea, no es para todo mundo, tal vez Oppenheimer, pero también es una película muy esperada. Entonces, lo que se intentó hacer aquí, y que fue algo que la gente hizo, o sea, no se planeó de que desde arriba, fue tal cual que la gente vaya a ver las dos películas. Entonces, el Barbenheimer era que vieras las dos películas, tal vez en el mismo día, se empezó a hacer un trend de que sales de ver Barbie todo rosa y te quitabas eso y te ponías lentes y te metías a ver Oppenheimer o viceversa. Entonces, el punto era ver las dos películas en un fin de semana o en el mismo día. Tú ya me dijiste que ya las viste. Yo me aventé, fíjate. Yo fallé como cinéfila. Al cine el sábado a ver Oppenheimer. Y el domingo a ver Barbie. Pero no sabes el trabajo que me costó. Los boletos. Sí, o sea, bueno. El jueves yo en la aplicación así de, no encuentro los boletos. Sí. Y los encontré, pero así de casi, ya sabes, fila C1, C2, pero pegado hasta acá y así. O sea, pero los encontré. Y qué padre, y tú me lo dirás mejor, ver que hoy la gente regresó al cine, se metió y llenó las salas. Sí, la verdad, sí. Son películas que, a ver, siento que suena comercial, se los juro que no, pero son películas que tienes que ver en el cine, porque no es lo mismo. Yo estoy en mi casa y obviamente cuando veo de cualquier plataforma digital, ya te llamaron por teléfono, ya tocó no sé quién, ya ladró el perro, ya, y te distraes, y entonces como que siento que literal, si no sigues el hilo de una película como lo sigues en el cine. Claro. Si llevan a sus hijos a ver Barbie, no me dejan seguir el hilo de mi película, les voy a encargar que no lo sigan a ver Barbie. Pero normalmente en el cine sí sigues este hilo, ya sabes, entonces, sí. Y pues Oppenheimer está grabada en IMAX, todavía Oppenheimer a mí se me haría todavía más que Barbie, una película que se tiene que ver en el cine. ¿Y te sorprendió ver toda esta respuesta de la gente vestida de rosa? O sea, yo ayer estaba en el cine de Samara y yo decía, no puede ser que la gente, porque íbamos realmente puros adultos los que llenamos esa sala, 5:20 de la tarde, domingo, Samara, Cinépolis VIP, ahí estábamos, y mi esposa rosa, y entonces me dice, vas de rosa, entonces yo llevaba otra chamarra rosa, pues ahí voy, pero subiendo el elevador de la plaza, otra señora, pero sí. Señoras, sí. O sea, de rosa, pero con brillitos en la sí. cara. Y llegaba así otros cuates de rosa, y el papá hablando con la hija, pero de rosa. ¡Qué fenómeno! Yo creo que no lo veía desde, o sea,
cuando hay películas de superhéroes tipo Spider-Man y cosas así, o Harry Potter, o como de muchos, de fandom grandes, ves ese tipo de cosas. Pero yo nunca lo había visto en una película comercial. No. Pero ¿sabes qué? Le hicieron un campañón de marketing marca Diablo. ¿Y tú crees que la gente se imaginaba que iba a haber una película de Barbie como de, pues sí, como Barbie y las princesas contra así o... Siento que la campaña de marketing, lo que yo pienso, fue que podía ser buena o mala. Okay. Fue una gran campaña de marketing porque obviamente a todos nos quedó claro, ¿no? O sea, todo el tiempo veías cosas rosas y te Sí, dices sumaste Barbie, a Barbie, algo, Barbie. lo que fuera. Pero también podía ser mala porque al final tú ibas a generar una expectativa en la gente de algo, porque no nos dijeron nada. Nos pasaron un tráiler que no decía absolutamente Nada. nada. Entonces yo podía pensar que Barbie se iba a tratar de una cosa y entonces el de al lado pensaba otra cosa y el de al lado pensaba otra cosa y los niños que fueron pensaban que era como Barbie el cascanueces. Y entonces todo mundo fue a ver algo que no veía venir y que al final para mí, en lo personal, fue una grata sorpresa. Pero sí, por ejemplo, lo puse en Instagram de que, oigan, díganme la neta, ¿quién le gustó Barbie y quién pensó que estaba overrated, que la neta no estaba tan buena? Y sí tuve gente que me dijo, no es lo que esperaba. Entonces yo creo que esto viene de esa campaña de marketing que se hizo tan Okay. grande, generó tanta expectativa y hubo gente que no fue a ver lo que quería ver. Yo leí por ahí un par de reseñas súper negativas de Barbie, pero horribles, así de un bodrio asquerosa. Ay, Nos están no. poniendo a los hombres como idiotas, como estúpidos. Yo creo que quien hizo estas reseñas, Tiene que sanar su niño de interior. entrada y segunda, como que le faltó darle otra lecturita a la película, ¿no? Esto es lo que te digo desde el principio, siento que no veas nomás por ver, porque si lo ves así, pues dices, qué película tan, no sé, podría ser que no encontraste el mensaje, pero si ves cada escena, cada momento, como lo están intentando plantear en la película, hay un mensaje de trasfondo todo el tiempo, siento que faltó eso, y yo le recomendaría a esas personas que se vuelvan a dar la vuelta, que la vuelvan a ver, y ya, ¿Cómo para fue que vean. platicar con Margot Robbie, por ejemplo? Estuvo bien padre, pero ¿sabes qué siento? ¿Qué? No tiene 33 años, ¿No? no. ¿Por qué? Porque no los tiene. Luego, luego ves. O sea, a ver. Ajá. Está hermosa. Es Sí. una Barbie. Está Sí. guapísima. Yo no debería estar diciendo esto. Me van a cancelar. Pero Bueno, no sé pero por pues qué la sentí que verdad, no pues tiene está. 33. O sea, ¿cuántos, de cuántos, o sea, tú hubieras dicho tiene cuántos? No, no te voy a decir. Me van a cancelar. Más grande, es más grande. No tiene 33. Esa es mi forma de pensar. Ay, no sé. Yo siento que se le veía tantito la pata de gallo, pero bueno, o ¿Cuántos años sea. crees que tiene tú, Margot Robbie? Pues sí, pegándole al cuarentón, ¿no? 39. Sí. Y ya, no hay menos. Bueno, quién sabe, pero miren, esa era Oye, mi pregunta, Margot, dame la idea, a ver si es y el cierto. Ken tampoco lo veía yo muy chavalón, ¿verdad? No, Ni él sí es Ryan más Gosling no grande. era. Pero justo yo digo, ella se ve como 2 años más chiquita que Ryan Gosling, por Sí. eso yo siento que no tiene 33, según ella tiene Pero a 33. ver, Pero yo ahí bueno, tenía sí. una duda. ¿Estaban como miscast? O sea, ¿no hubiera sido mejor ver a un Ken tipo, no sé, un Henry Cavill? O no sé, alguien así más fuertote, más atlético, más chavalón. Y una Barbie más chavita. Yo no sé si el Ken podría haber pensado que fuera alguien más, pero Barbie no. Ok. Barbie se me hizo que le quedó como anillo al dedo. La mujer está espectacular. A mí Barbie nunca se me hizo que era tan joven. O sea, bueno, tal vez porque cuando yo jugué con Barbies, pues estaba Sí. chiquita y yo siempre la veía más grande de edad. Entonces para mí no me saltó como, ay, se ve muy grande esa Barbie. O sea, sentí que era Barbie en el momento en el que tenía que estar. Okay. Y aparte, para estas escenas, o sea, para este juego de Barbie siendo Barbie y de repente Barbie en este momento oscuro de no estar bien, de estar deprimida, de crisis existencial, tenía que ser alguien que lo hiciera bien. Y la verdad es que Margot Robbie lo hace increíble. ¿Tú crees que es muy pronto, y digo muy pronto porque estamos en julio, para que alguna de estas películas, ya sea Barbie u Oppenheimer, se puedan colar al Oscar o no tanto? Yo creo que Cillian Murphy lleva por el Oscar a mejor ¿Verdad? A mejor actor. actor. Sí. A ellos no tuve oportunidad de entrevistarlos. La verdad es que hablé solamente con Margot Robbie, con América Ferrera. Venía Ryan Gosling también a la entrevista aquí en México. Pero te voy a platicar, te voy A a ver, contar el echa chisme. la chisma, eso. Hay dos tipos de entrevista. Hay una entrevista que lo llamamos como Inside, se llama Junket, que es una entrevista bien padre. Vas a un lugar, tal vez es un hotel, donde puedes tener un cuarto con ellos. Y así como estamos hablando tú Y y te yo. dicen, tienes 10 minutitos y pregúntale lo que quieras. Y, Diez bueno, no lo que te quieras, porque fuiste. también tienes ahí a tres Sí, no, guaruras que le no, preguntas sí. cualquier cosa y te paran y ahí Exacto, y vas, vas para ¿no? afuera. Te dan 5 minutos y órale, y no le puedes decir esto y esto y esto, y entras así como, ok. Pero a ver, tienes una entrevista y tienes un momento, pues bien cool O con sea, le ellos, ¿no? puedes decir a la roca que le gustan tus brazos. Que le gustan Le sus puede, lo, bíceps. se lo puedes decir. Eso sí puede pasar. Ella lo hizo. Es el peor autosabotaje que me he hecho ¿Por en mi vida. qué? ¿Por qué? Estuvo bien. A ver, Pues él te chuleó tu outfit y tú le dijiste, pues también a mí me gustan tus brazos, te voy a mano. contar que antes de entrar, yo iba súper, súper, súper confiada de que, a ver, Mr. La Roca. Yo le voy a decir Mr. La Roca, porque así le voy a llamar. Y antes de entrar me dicen, Karen,
no le puedes decir La Roca, y mucho menos Mr. La Roca, porque te sacamos. No le gusta que le diga Dwayne. Entonces, como que eso fue lo primero, parece una tontería, pero cuando estás a punto de entrar a un cuarto donde está él, dije, como que me empecé a poner nerviosa. Dije, ¿qué tal que sangrón? ¿Qué tal que me saca? Porque yo me pongo nerviosa y digo tonterías como esas. Entonces, entro, no es broma, me temblaban las piernas. Entré y me dijeron de que, Karen, tienes 4 minutos a partir de ahorita para entrevistarlo. Entonces, era en lo que yo me sentaba de que, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Me empiezo a sentar, llego y traigo todo mi discurso en mi cabeza. Sé cómo empezar, sé cómo saludarlo. Ya lo había ensayado en mi casa con mi mamá, con todo el mundo, con el perro. Me voy a sentar y en eso él voltea y me dice, me gusta tu outfit. Todo así. Adiós. Dije, vaya, al piso. Se acabó. ¿Qué acaba de suceder? Y tú le viste los brazotes en vivo, en tiempo real, y dijiste, dije, ¿qué le digo que me gusta de él? Pues obviamente lo primero que vi fue sus bíceps. Y solo volteé y le dije, pues a mí me gustan tus bíceps. En ese momento todo el mundo se rió. Dije, me van a sacar, me van a correr. Me empecé a reír. Dije, ¿pero por qué te haces esto siempre? ¿Eres lo mismo contigo? Y ya, pero ¿saben qué me sirvió como de icebreaker? Y claro, ya de ahí arrancamos la entrevista. Pero sí, salían y se reían de mí. Y me gusta, y bonita historia, muchachos. Pero a ver, estabas diciendo, hay dos tipos de entrevistas. La del junket. La del junket. Esa es como la que acabo de hacer, ajá, la que hice con Dwayne Johnson. Ajá. Muy cool, tienes tu espacio. O la que es en las alfombras. También es cool, pero pues es diferente. Ahí te vas al corral de prensa. Desde el nombre, ¿verdad? Corral de prensa. Qué feito el nombre de corral. Entras, sí, te a los guamazos. Un corralito. Sí, es un corral. Y camarazos. Sí, y el de la cámara, compra, ahí te voy. Y bueno, así entramos al corral. Hay dos tipos de entrevistas y a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder. Nos fuimos a la... No, la verdad es que son bien padres las de prensa porque sí, es como sí, más sí, alivianado. Sí. No tienes aquí a las personas. Entonces tuvimos esa entrevista en prensa. ¿Y qué? ¿Por qué te estaba yo contando lo de prensa? Porque me ¿por estabas contando cómo había sido la experiencia con Margot Robbie. Fuimos al corral de prensa. Bueno, fui al corral de prensa. Tienes que estar formado desde la 1 de la tarde para que ellos llegaran a las 8 de la noche. Llegaron tarde, llegaron 1 hora tarde, 9 de la noche. O sea, fue una cosa tremenda. Ya estás sudado, ya estás cansado, te duelen los pies. Salud, casi. Ahí va, ahí va, ahí va. Casi, ¿te salud? Fijaste, ya estaba. Se me espantó. Se están acordando de mí, yo creo. Ya, mejor. Ajá. Y pues ya, los llegan, ellos pasan a la alfombra roja y luego pasan contigo, pero hay varios medios, no nomás estoy yo, 10 medios, 15 medios, lo que sea. Entonces empiezan a pasar Margot Robbie de este lado, Ryan Gosling de este lado, ahí vienen los dos, te empiezas a preparar con tu pregunta, tienes menos de un minuto para preguntarles, ahí no es de que, hola, ¿cómo estás? Es como, pam, traía mi Barbie reportera yo para mis preguntas, todo, y el Ryan Gosling, alguien que no sé quién, no sé qué medio fue, salió al otro día en redes sociales. Le dijeron como, oye, ¿te acuerdas de Martí Gareda? Ay, sí, que dijo, ni la topo. Y el otro que, no la topo, se enojó tanto que volteó manager de que, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer, ya no voy a contestar preguntas y ya no nos contestó preguntas. O sea, gracias a tú que me estás viendo, no, de verdad. Pero gracias. Gracias a tus historias, Marta. No, Marta. Porque no. Ya fue Marta a decírselo. Y también Ryan fue así. Oh, no. Pues no me acuerdo. Y mi Margot me decía, ay, tan bueno. Ay, no, qué cosa buena. Pero sí, le preguntaron y ya no quiso pasar Ryan Gosling con nosotros. Eso fue lo primero que la pasé tan mal porque ya estás preparado, claro, estás ahí horas. Claro. Y gracias a que le haces ese tipo de preguntas, que ni al caso. Oye, pero Margot en Charming, ¿no? O sea, ahí encantadora. Sí, feliz, encantadora, feliz, prensa, llego. Sabe hacer su chamba. Hacen su chamba, te dan un minuto, se va, Mamilca Ferrera, un minuto, se va. La verdad es que yo ese día salí de la entrevista, estuvo muy padre, pero yo salí de la entrevista sintiéndome no tan bien. O sea, como que dije, no fue la entrevista que yo quería, okay, no me dieron el tiempo que yo quería, no pasó Ryan Gosling, fue como mucha locura ese día. No sé, como que salí y me acuerdo que dije, esta entrevista yo creo que no va a salir a redes. Yo creo que no la vamos a sacar, no funcionó y nada más voy a pasar pena porque, no sé, ya que la edité, pues a ver, la entrevista que viste en redes sociales, chiquitita, porque eso fue el tiempo que me dieron, no porque quité, o sea, eso fue lo que tuve. Y al otro día, cuando me desperté y se estaba viralizando todo, dije, no puede ser, es la peor entrevista que sentí que había hecho en mi vida. Y de repente ya estaba viral lo de la Barbie reportera. Pero eso entonces pasa, ¿no? Cool. A veces la peor entrevista que has hecho en tu vida es la que se te viraliza y la que y, crees que es la mejor, es la nadie que la pela. Nada, sí. Así fue con esta. A ver, literal, yo me acuerdo que tienes la barda aquí del corral, el gallinero. Me agaché y dije, quiero llorar. O sea, ¿por qué sí esperé tanto tiempo para esta película y para esto me salió tan mal? Pero bueno, obviamente, pues esas cosas que no controlas. Ahora que estabas diciendo que también entrevistaste a América, que es padre tener una representación latina y sí, en la película, hay un discurso muy fuerte. Mira, voy a leer un pedacito nada más. Dice, es literalmente imposible ser mujer.
Eres muy hermosa e inteligente y me parte el alma que no crea ser suficientemente buena. Es como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Y de ahí, ¡pum, pum, pum, pum! O sea... Está cañón. ¡Guau, qué discurso! Sí, ahí fue donde lloré. Está muy cañón. Sí, sí está, sí está... Siento que, sí entiendo lo que decías, que no es como tanto feminista y así, pero sí creo que como mujer en específico, sí tienes un clic mucho más fuerte con esta película. Claro. Porque todas nos hemos sentido en algún momento así. O sea, todos siempre, digo, a ver, es en corto, yo estoy como metiéndome en esto, y estoy en Cinépolis, estoy en Latinos, y estoy haciendo cosas, y soy coach y todo. Y todo el tiempo, casi todo el tiempo, yo siento que tengo como el síndrome del impostor, ¿sabes? De que digo, ¿a quién engañé para que el chiquen me invitara a entrevistarme? No sé, los engañé a todos, todos engañados por mí. ¿Pero por qué? Pues creo que tiene que ver con la sociedad y con el tipo de educación que nos dan de repente y con que siempre sientes que hay alguien que lo está haciendo mejor. Y las redes sociales ayudan a que eso suceda todavía más, ¿no? Sí. O sea, que ves entrevistas y ves a alguien más y, no sé, siempre te estás comparando. Y creo que, no sé, bueno, a mí eso fue como lo que más me pegó de esa película, como que me vi en muchos momentos en los que siempre salgo y digo, ay, lo pude haber hecho mejor. Claro. ¿Y por qué no dices, no, pues, estuvo fregón? Y ya, ya sabes. Pero también los hombres que la vemos, uh-huh, tenemos que sensibilizarnos y tenemos que entender que verdaderamente nosotros hemos estado contribuyendo a todo lo que está mal, uh-huh, en ese mundo real ficticio. Hombres también. Y mujeres, los dos, la neta, todos. Pero sí. Uh-huh. Por eso creo que es un discurso que va más allá de simplemente un discurso feminista, más allá de simplemente un discurso de empoderamiento femenino. Creo que tiene que ser un discurso que nos tiene que situar a todos como sociedad. Y creo que está muy cañón que una película como Barbie sea la que te diga, hey, es así, es por aquí, este es el camino que están entendiendo mal todos, esta es la ruta por la que hay que movernos. ¡Wow! ¡Qué fuerte que Barbie venga y haga eso! Me encanta, ya acabo de cambiar de opinión. Qué bueno que los niños están yendo a ver Barbie. Si se llevan ese mensaje de que inconscientemente, pues ya tenemos una sociedad un poco mejor. Lo difícil es que el niño le agarre la onda, ¿no? Porque pues sí. Un chavito de 6 años ve Barbie, se aburre los primeros 10 minutos, dice que le dura esto, media, ¿no?, hora, claro, el rush. Llévenme la resbaladilla, ¿no? Sí, sí. Oye, pues gracias, gracias de verdad por estar, gracias por acompañarnos, felicidades por tu chamba, por todo lo que haces. También está padre, ¿no? Que uno se siente y ve atrás, ¿no? Y ahí estás. Entonces, la verdad, está bonito. Muchas ¿Ya me felicidades. Viste? Sí, claro, eso. Claro que te vi. Sábado y domingo. Lleguen temprano al cine. Sí, 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 muy temprano, muy temprano. Y la verdad es que, pues qué padre que este fenómeno esté sucediendo. Qué padre que tengas esta posibilidad también de hablar con todas estas grandes personalidades. Y pues bueno, mira, cuando vengan otros estrenos así polemiquillos, te invitamos y nos platicas más. ¿Te late? De lo que quieras venimos a platicar. Cuéntanos dónde te sigue todo el mundo en tus redes sociales para que estén ahí. Estoy como Kar Villar, o sea, Karvillar, Karen Villanueva, en todas mis redes, en TikTok, en Instagram. Me pueden ver en Cinépolis, en Latinos y en Comando también, que doy clases. Hago de todo un poco. ¿Las clases en Comando? Doy clases en Comando de vista. Tengo Cállate, tres chambas. ¿En serio? Por eso no he dormido nada. Estoy bien cansada. Ya voy a renunciar. Tomando, a lo mejor hasta les he dado clase. No, porque ya hace puro taller. Bueno, ya. Luego platicamos. Oigan, le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Farid, que pues nos... él ya estaba. Él nos había dicho que probablemente estaba la situación bien para platicar con nosotros. Y bueno, surgió algún compromiso, algunos imprevistos. Vamos a ver si lo tenemos al ratito en la Chicken Hour. Ya saben, a lo mejor ahí llega. Y si no, bueno, pues muchos Survivors. Se va a seguir poniendo esto bueno, pero bueno, se disculpó nuestro querido Farid Sámano, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y pues en MasterChef, nada más recordarles que en MasterChef Celebrity la eliminada fue Ivonne Montero, quien también se disculpó, así que pues los disculpo. Si ustedes no los disculpan, pues ya es cosa de ustedes. Yo sí los disculpo. Gracias, querida Karen. Ya nos vamos. Esto ha sido De lo que uno se entera. Yo soy el Chicken. Hasta la próxima semana. Bye, bye.